La siguiente muestra, en cambio, los 5.009 personas que en los últimos 14 días han tenido la enfermedad, y esto permite distinguir con mayor claridad cuál es la dinámica de transmisión que existe en las distintas entidades federativas. Vemos que hay 5 zonas del país que son de mayor interés respecto a la intensidad de transmisión: la zona metropolitana del Valle de México, que es la Ciudad de México y los municipios conurbados en el Estado de México; la zona de Baja California, particularmente las 2 ciudades principales del norte, Mexicali y Tijuana; también en la zona de Cancún, el municipio de Benito Juárez, aunque ahí aparece pintado de amarillo todo Quintana Roo, en realidad la transmisión es en este municipio de Benito Juárez. En el caso de Tabasco, tenemos varios municipios de distinto tamaño que tienen también propagación dispersa. La siguiente se muestra en forma gráfica: Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Sinaloa, los estados que tienen mayor transmisión. En el caso de Sinaloa es particularmente Culiacán.